feliz día Halloween, porque estamos celebrando Halloween, para toda la gente que celebra Halloween, las que no celebran Halloween, también feliz día. Bueno, mis queridos amigos, ¿qué les parece si ahora les traigo una comida típica 100% mexicana? 100% mexicana, se pregunta la gente, sí, ¿qué? Son unos sopecitos que van a estar riquísimos. Quédense conmigo, no se me muevan. Estos van a ser los ingredientes que vamos a ocupar. Principalmente sopes. Yo voy a hacer 4 sopes. Mire, ¿se fija? Sopecitos amarillos. ¿Por qué? Hay blancos y hay amarillo. Porque esto es puro nixtamal estilo Zacatecas. El blanco es un poquito más barato, pero para mí este está mejor y tiene un saborcito típico en mil usos. Frijoles fritos, ya los fríe para ponerle a los frijoles. Tomatito, cebollita, aguacatito, lechuga, sour cream, un rallador para rallar el queso, aceite por supuesto y su respectivo queso cotija, que es el original que llevan los sopes. Eso es todo. Quédese conmigo y ahorita nos vamos a la estufa. Ya estoy cociendo el pollo para hacer los sopecitos. Esto no tiene ciencia, nomás agarra el pollo, lo echa con agua, lo pone a cocer. Cuando ya está blandito, mire, solo se deshace, mire. Esa es la señal, mire, solo se deshace. Solo se deshace. No tiene ciencia esto. Le echo un ajito, poquita cebolla. Ahí está ya, mire. Cuando usted lo agarre, se deshace, mire, ahí está. Eso es todo. Vamos a apagar. Ponga su estufa a prender fuego alto y pone su cazuelita, mire, una cantidad que el sope casi se hunda para adentro. ¿Cómo se da cuenta que el aceite está caliente? Automáticamente el aceite desprende un olor. Huele a quemado, pero a quemado de aceite. Esa es la clase de forma que usted se da cuenta que está caliente. Vamos a ponerlo a calentar para sumergir los sopecitos. Ahora ahí vamos a picar la cebollita, mire. Hágala en lunitas. En lunitas así, bonitas, finitas. Ahora el tomatito, mire. El tomatito, píquelo finito. Así. Y luego lo pone en pedacitos así, mire. Vamos a pasar a cortar la lechuga, mire. La lechuga finita nomás así, mire. Mire, córtela finita. Ahora se fija, el aceite ya está calientito, ¿ok? Ya empieza a oler, aquí está oliendo ya. Vamos a meterle los sopecitos. Yo les recomiendo usar esta clase de tenazas. Pero como dijo la India María, it's up to you, mire. Ahí está calientito ya. Los sopecitos tienen que ir dorados. Doraditos. Mire. Pero espérese una cosa, ¿ya se suscribió a mi canal? Hágalo, ¿ya tocó la campanita? Hágalo, yo lo espero, mientras que nos deleitamos mirando estos pedazos. Gracias, muy agradecido, muy agradecido. Mire, sumérjalos así, mire. Mire qué ricos, ve qué crujientes, doraditos. Qué chulada, mire nomás, qué chulada. Los sopecitos nomás tienen 2 vueltas, ya vamos a voltearlos. Mire, vamos a voltearlos. Con cuidado, porque esto está hirviendo. Asegúrese que no vaya a estar la suegra por aquí, vaya a estar niños, un animalito, mire, ahí deje los otros 2 minutos y eso ya va a estar. Agarre su aguacatito y lo corta a la mitad, lo abre, mire nomás, ¡ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Y agarre, mire, con la cucharita, pedacitos, porque es lo que le vamos a echar a los sopecitos, mire, con la cucharita facilito, mire. Mire, así, no ocupa cuchillo, no ocupa nada. Mire, mire, así bonito. Los sopecitos ya casi no hacen burbujas. Cuando deja de hacer burbujas es que ya están, mire. Sáqueselos de 2 en 2, mire. Déjelo que se destile por lo menos unos 20 segundos y yo le recomiendo ponerle una toallita absorbente aquí, mire. Y aquí lo separa, mire. ¿Para qué? Y pasamos a apagarle a la estufa ya. ¿Para qué? Para que se destile y no tenga tanta grasa. Pero usted puede hacerlos como a usted le guste. Vamos a pasar a rallar el quesito cotija, mire. ¿Recuerda el queso cotija? Cuando rallábamos el quesito cotija, en aquellos tiempos, 70, 60, 80, no había tanto queso como ahora. Este era el queso cotija que le poníamos a las enchiladas, a los sopes, a las tostaditas, a todo. Mire qué bonito, mire qué chulada. Ahora, mire, vamos a desmenuzar el pollito, mire. Desmenúcelo así, despadácelo,
de cebre, lo como usted le guste decir, mire, así con sus manos. Déjelo que se enfríe, por supuesto, unos 10 minutos, 15 minutos, no se vaya a quemar. Así, mire, facilito. Ahora vamos a preparar los sopecitos, mire. Les voy a preparar dos sopecitos. Agarra su sopecito, le pone sus frijolitos, mire, embárreselos. A mí me encantan los frijoles, si a usted no le gustan, no le ponga. Mire, ahora agarra su quesito, su pollito, mire. Usted puede echarle mucho, puede echarle, a mí me gusta así. Agarra su lechuguita, mire, poquita. Una cebollita. Su tomatito, mire. ¡Ay, papá! Y luego le va a agarrar un aguacatito, mire. Como le digo, usted puede echarle mucho, poquito. Ahora vamos a echarle, mire, mire, su quesito. Cotija. Y luego le vamos a poner su cremita, mire. Mire, mire nomás. Mire qué rico. Mire nomás. Le voy a preparar otro. Agarra su sopecito, le pone sus frijolitos. Estos frijolitos son fritos con chorizo. A mí me gusta mucho el chorizo. Mire, su quesito, su pollito. Y le vamos a echar su lechuguita. Mire, vamos a ponerle cebollita. Mire, sus rajitas, sus medialunas, como usted le quiera decir. Mire, mire nomás qué rico. Y le vamos a poner aguacatito. Mire, ay, estos aguacatitos. Sopecito, se me está haciendo agua la boca. Ahora le vamos a poner su quesito cotija. Miren nomás qué delicia. Y le vamos a poner ahora su tomatito arriba. Mire, y le vamos a echar su sour cream, mire. Este invento de la sour cream así me lo enseñó una señora austríaca. Mire, mire qué rico, mire qué chulada es. Bueno, mis queridos paisanos y amigos de todo el mundo que me ve, aquí están mis queridos sopecitos. Mire qué rico quedaron. Algo barato, algo que cualquier persona puede hacer. Véanme mis videos, son fáciles de hacer. Hágalos poco a poquito, paso a paso, y les saldrán a usted mejor que a mí, se lo garantizo. Ahora vamos a probarlos, a ver qué tan ricos están. Quédese conmigo, iré nomás. Ay, papá. Mire nomás, mire, se le antojan, ¿verdad? Se le antojan, ¿verdad? Mire, a ver si no me hace daño. Ay, 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 hasta bien borroso. Como que me quiero caer. Esto está delicioso, oiga. Perdone que estoy hablando, falta de educación. Delicioso. Exquisito, exquisito, esta es la palabra para estos sopes, exquisitos. Queridos amigos, espero que este video les sirva de mucho. Suscríbase a mi canal, haga un comentario, corra la voz con su compadre, con su amigo, por todo el mundo. Y recuerde el pacto que tenemos, suene la campanita. Nos vemos hasta la próxima y que pase un feliz fin de semana y un feliz Halloween. Hasta luego, bye bye.